Amigos, familia, provincia, bienvenidos. Comienza una vez más Show Animal desde el corazón de Argentina para todo el país, a través de Canal C Argentina, también para Uruguay, donde hay un número importante ya de seguidores de este Show Animal. Volvió de repente Oscar, como de repente desapareció la semana pasada, me llamó desde un crucero, me dijo, si no llego, anda largando, yo largué nomás, recién llega Oscar, así que bueno, bienvenido. Sí, Alejandro, bueno, unos días de vacaciones los caen bien a todos. Hola familia, hola amigos, como siempre recorriendo esta Córdoba maravillosa junto a ustedes. Estas palmeras que dice Alejandro están aquí en Córdoba, en el Jardín Botánico. Vamos rumbo a cruzar el nuevo puente que nos une con el polo ambiental. Hacia allá vamos, rumbo a la Universidad Libre del Ambiente, hacia ese sector. Le pedimos que nos acompañen. Vamos, empezamos el show. En nuestra sección de aves y pájaros, hoy nos situamos en África para encontrarnos con el ave rapaz terrestre más grande que existe. Le llaman el ave secretario. Es la única ave rapaz que, a pesar de poder volar, no utiliza su vuelo para cazar, sino que lo hace en modo terrestre. Aunque es familiar de las águilas, sus alas son pequeñas en comparación y redondeadas, ya que al cazar en la tierra no necesita grandes alas para volar, pero sí mantiene de sus familiares rapaces las fuertes garras y picos semejante al de las águilas. Se distinguen en ellas dos rasgos muy llamativos: sus plumas largas y redondeadas en su cabeza y el gran tamaño de sus pestañas. El nombre de secretario se lo debe a que los naturalistas que la estudiaron la encontraron con un aspecto similar a un secretario inglés. Su altura supera cómodamente el metro y su técnica de caza es golpear con sus patas a sus presas, ya que posee gran fuerza con la que logra dominarlos. Se alimenta principalmente de serpientes, pero también de tortugas, roedores, huevos, pájaros y hasta cachorros de leopardos y cervatillos. Mundo de pájaros y aves en Show Animal. Sácate todo el estrés de encima, llega ese momento para disfrutar a carcajadas. Son ellos los videos súper divertidos de Show Animal. Vamos avanzando en Show Animal, compartiendo con ustedes materiales que tenemos pendientes que son realmente imperdibles. Los presentamos con este consejo, con esta sugerencia. ¿Sabes qué está de re onda en Córdoba? El reciclado. Por eso sí reciclamos los residuos, reducimos el consumo energético y reutilizamos materiales. Realmente estamos haciendo la diferencia. Hacer de Córdoba una re ciudad es posible si lo hacemos juntos. Juntos seguimos poniendo a Córdoba de re pie. Córdoba Obras y Servicios, Municipalidad de Córdoba, que presenta la siguiente nota de Show Animal. La noticia animal de hoy ocurre en nuestro país, Argentina, y tiene que ver con un gran trabajo que realizó la Fundación Mundo Marino y que en esta oportunidad dio por resultado la reinserción de 15 pingüinos magallánicos en las aguas de ingreso a las playas de San Clemente. Este grupo de pingüinos comenzó a formarse en abril del año anterior y se recibieron integrantes hasta el mes de febrero del corriente año. Debe señalarse que estos pingüinos tienen un comportamiento social gregario, es decir, viven en grupos y no resulta conveniente su ingreso al mar en solitario. Las afecciones que presentaban los pingüinos al momento de su rescate eran importantes cuadros parasitarios, desnutrición, deshidratación e hipotermia. Entre los casos más llamativos se destacan dos: uno, el de un pingüino empetrolado, y el siguiente,
otro caso donde se comprueba la defecación de plásticos en estos animales. La liberación pudo llevarse a cabo tiempo atrás, pero el rebrote actual de la gripe aviar en animales marinos demoró la decisión. Noticia Animal, en Show Animal. Si querés ganar un montón de regalos para tu mascota que incluyen alimentos, juguetes, ropita, hasta un pack de yerba Núñez, ¿qué tenés que hacer para llevarte eso y muchísimo más? Algo muy simple, nos buscás en Facebook, nos encontrás como Show Espacio Animal, subís una foto de tu mascota horizontal, por favor, a luz de día, como siempre sugerimos, el dato de tu mascota nos contás desde dónde nos mirás y así te decimos bienvenidos a buscar premios. Y aquí sigue el dúo Nala y Gema. Nala tiene 8 años, Gema 6 y son los bebé gatunos de Agus. María Victoria nos presenta a su amada Lucha, que ya es parte de su alma. Por aquí llega la foto que envía Ivana presentando a su primer gato. Nunca le habían gustado hasta que llegó Sibilín y se convirtió en el bebé chiquito de la mami. Y por aquí la conocemos a Luna, tiene 8 años y fue adoptada en Casa Fioretti. Foto que nos comparte Claudia. Y aquí lo conocemos a Chavito, ya lleva más de un año regalándole amor y compañía a Debo. Si hay un lugar donde disfrutar de la yerba Núñez que tiene el sabor de nuestra Córdoba, sin lugar a dudas, es este punto, el Parque Botánico en nuestra ciudad. Vamos a seguir hablando de nuestra Córdoba y preguntarle a Oscar de qué hablamos en el programa de hoy. Oye, Alejandro, miren este espinillo que tenemos acá atrás de nosotros. Una belleza. Hoy vamos a hablar de los incendios, Alejandro. ¿Cómo podemos hacer para prevenirlos? Y salvar este representante del bosque nativo de Córdoba que tanto necesita de nuestra atención y ayuda. Mate Núñez, pausa y ya venimos con más. Show Animal. Recorremos nuestras sierras y seleccionamos las mejores hierbas para brindarte todo su sabor. Yerba Núñez, compuesta por yerbas naturales de las sierras de Córdoba. Para cada necesidad de tu perro existe un alimento hecho a su medida, Dog Chow. Dog Chow alimenta su vida sana. Casa Fioretti, cada vez más grande. Vení a recorrer su local y aprovechá descuentos increíbles. Capdevila 1235, Casa Fioretti. Con Petin alimentas a tus mascotas y a los momentos más felices de tu familia. Petin, un producto de calidad al mejor precio. Clínica Veterinaria Osiris, internación, cirugías, análisis clínicos, diagnóstico por imágenes. Un equipo de profesionales le da a tu mascota todas las soluciones para su salud. Alcina 1894, Joffre Norte. Farmacia Suquía 2 ofrece el mayor descuento por pago contado. Farmacia Suquía 2, en la calle Manuel de Escalada 3487, Barrio Patricios. Amoblamientos Hospitalarios MedSalud. Somos fabricantes. Alquiler y venta. Plantillas deportivas y a medida. Ortopedia. Alto Laguerre 2609, Joffre Norte. Calzados para toda tu familia con precios de fábrica. Sí, precio mayorista, pero comprando un solo par. Calzados Dick, Avenida Alem 3600. Si querés ver bien a tus mascotas, dale alimentos para perros y gatos. Cooperación, distribuye Casa Fioretti, Capdevila 1235. Tiendas Vari, la mayor variedad en calzados, colchones, sábanas, moda. Vari, la variedad que buscas. Capdevila 2237, Patricios. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Qué rico mate Núñez que tomamos, el sabor de nuestra Córdoba en la yerba Núñez, que cada día está más rica. Y recordá que la venta por mayor la podés conseguir también en Capdevila 1235, así Casa Fioretti, exclusivamente representando el sabor de los cordobeses. Y hablando de Córdoba, Oscar siempre tiene algo que decir en favor de nuestra naturaleza. ¿Qué será, Oscar, hoy? Hoy tenemos que hablar de nuestros bosques y montes, dado que a la falta de lluvia, a la sequía, a los vientos, tenemos que cuidar de no dejar fuego,
colillas de cigarrillo, vidrios, es la forma que prevengamos estos incendios. Bueno, vamos a tratar de seguir hablando de esto, Alejandro. ¿Cómo lo tenemos que cuidar? Excelente. Consejos muy útiles que tenemos que llevar adelante para que nuestra Córdoba cada día esté más segura, más cuidada y más hermosa como es. Así nos metemos en la segunda parte de este show. Presenta el siguiente momento Evolución, alimento super premium para perros. Comercializa en Córdoba, distribuidora España. Es en Córdoba, hay un nombre que es referencia de monte, de aves y de pájaros. Ese nombre es Guillermo Galeano, a quien tenemos el enorme gusto de recibir en este especial show animal. Guillermo, bienvenido. Hola Ale, muchísimas gracias, ¿cómo estás? Bien, feliz de tenerte otra vez en el programa. Después, le decimos a la gente que queremos conocer un poquito el estado del monte en nuestra provincia y hagamos un repaso de 10 años a esta parte. ¿Cuál es la situación? Y la situación es crítica, siempre va a ser un estado adverso debido a que queda solamente el 3% de bosque nativo en la provincia de Córdoba. O sea que en 120 años hemos destinado al modelo agroexportador el 97% de lo que eran nuestros espacios naturales, digamos. Entonces, si mientras tanto y cuanto no se recupere y se comience a ampliar ese porcentaje, Córdoba está en estado crítico, digamos, en lo que es el reservorio, no solamente de plantas, sino también de aves y de animales, ¿no? Que es solamente un escaso 3%. Sabemos que al humano le afecta, ¿no? El calentamiento, la falta de oxígeno, pero al ave, el que vive justamente en ese ambiente, ¿cómo lo toma, cómo le llega? De la peor manera, porque el bosque nativo, para que sea bosque nativo, necesita tener tres estratos. Un estrato herbáceo, que es un estrato bajo de un metro y menos también. El sotobosque, que es la parte del medio, que despectivamente le suelen llamar fachinal o chur. Y lo que son los árboles grandes son tres estratos. En el estrato medio, que es el sotobosque, un estudio hecho por el doctor en biología Manuel Nores, que es el presidente honorario de la Fundación Milaves, a su vez, detectó que más del 78% de las especies de aves que habitan en la provincia de Córdoba dependen exclusivamente de este estrato medio, el sotobosque o churqui, porque ahí encuentran su alimento, ahí encuentran refugio y ahí pueden nidificar. Entonces, si eso no está, o sea, cuando se hace desmonte selectivo, que queda algunos árboles grandes y saca todo lo de abajo, la biodiversidad desciende abruptamente y eso no se considera un bosque, digamos. Pero no es un bosque propiamente dicho, con toda la biodiversidad que ahí debería de estar. Si no hay sotobosque, tampoco hay aves. No solamente aves, también tenemos que hablar también de microorganismos, hongos, insectos, mamíferos. Todo se refugia en ese bosque, por eso es tan importante, y al que era un 30%, lo que sí se saca matemáticamente es que si no está el ambiente para que estén esas aves o esos animales, obviamente el problema está a simple vista. Nos proyectamos recién 10 años atrás, nos proyectemos 10 años adelante. ¿Qué le espera al bosque en los próximos 10 años si esto continúa así? Solamente tenemos que esperar que una sociedad sea consciente y también nuestros políticos y gobernantes, que teniendo en cuenta que Córdoba es una de las provincias con mayor áreas protegidas del país. Lo que pasa es que muchas de ellas, no digo todas, pero muchas de ellas están solamente en papeles, entonces no se están protegiendo correctamente con los guardaparques que se necesitan en esos espacios. Y también otro punto a destacar, que también es un pedido que le hacemos a la provincia de Córdoba y a la Secretaría de Ambiente y a la Policía Ambiental, es que destinen más inspectores. Córdoba es muy grande, los ilícitos son muchísimos y los inspectores muy pocos, y por más que le pongan buena voluntad, no van a bastar. Dice, creo que este reflejo le lleva a la gente un poco la actualidad del monte, de los animales que ahí habitan, así que el placer de recibirte y te esperamos ya para próximos programas de la tira semanal del show. Cuando quiera, va a ser un gusto, Ale. Dice Galeano en Show Animal. Bienvenidos, guardianes, al Parque de la Biodiversidad. Un parque reconvertido en el mayor centro de rescate animal del país. Un lugar que prioriza el cuidado, bienestar y sensibilización de las especies. Y lo mejor, será un espacio para la educación y concientización ambiental. Vení, recorré, descubrí y aprendé en el Parque de la Biodiversidad. Ente Municipal Bio Córdoba, Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Y aquí estamos recorriendo el polo ambiental Rubén Américo Martí, este punto que une tres instituciones muy interesantes, muy importantes, que tienen que ver con la educación y la conservación del medio ambiente, como es el Jardín Botánico, la Universidad Libre del Ambiente y también el sector que está dedicado a la protección animal. De todo eso estamos hablando en este show que avanza ahora con este informe especial. En los informes especiales de hoy, nos sumergimos en las aguas del mar Mediterráneo para ir en búsqueda del segundo pez más grande del mundo. Hablamos del tiburón peregrino, que solamente es superado en su tamaño por el tiburón ballena. Los adultos pueden alcanzar la talla de 10 metros de largo y unas
7 toneladas de peso. A pesar de su apariencia, que puede llevarnos a pensar que estamos en presencia de un gran depredador, el tiburón peregrino no caza, se alimenta de manera pasiva de zooplancton y pequeños peces a través de sus branquias. El hecho de ser un verdadero gigante marino no le impide ser ágil, ya que puede salir del agua dando saltos hasta cuádruples en el aire, a una velocidad de 4 metros por segundo, al igual que lo hace el tiburón blanco. Su población se disminuyó a un 50% debido a su pesca y a que también caía en redes dispuestas para otras especies. Hoy es un animal protegido en un gran número de países. Informes especiales en Show Animal. Te pregunto, el perrito, el gatito que tenés en casa, ¿qué le estaría haciendo falta? ¿Alguna ropita, algún juguetito, alimento, alguna bandejita, piedritas? ¿Qué le hace falta? Todo eso que necesita y mucho más, porque hasta incluimos colchonetas, la yerba Núñez y muchos regalos más, los podés ganar simplemente sumándote a esta convocatoria que hacemos para todos los amigos del país a jugar y a ganar regalos para tu mascota. ¿Cómo? Entrando en nuestro Facebook Show Espacio Animal, te pedimos la foto horizontal a luz de día de tu mascota, sus datos, nos contás desde dónde nos miran y así le decimos bienvenidos. Analía nos envía una foto repleta de mascotas, hay para todos los gustos. Desde Villa Hualcalde llega la pequeña Mini Miel de Aventuras en la Plaza, mientras Paola presenta a Peter, el bebecito de 11 meses. Ahora es tiempo de conocer a Luna, un terremoto de 5 meses, foto que envía Mili, mientras Betiana nos presenta a Horacio, el más fuerte de todos. Iris nos trae a la princesa de la casa, escuchen qué nombre, Canela Warren Leal Luna, desde La Calera y nos miran desde YouTube, bienvenidos. En tanto Viviana nos trae a Camila, la bebé compañera de solo un año. Aquí Mari nos envía una foto de sus amados callejeritos mientras siguen la lucha por alimentarlos. Y aquí estamos recorriendo el polo ambiental, Rubén Américo Martí, la vista que tienen de fondo es el río Suquí, estamos en el puente en altura que justamente muestra este sector maravilloso de nuestra ciudad, de nuestra Córdoba que tanto queremos y que queremos cuidar. Por eso Oscar me dijo, mira, estoy preocupado con la situación de esta altura del año, que es donde el viento, la temperatura, la falta de lluvia conspiran contra el monte y contra nuestros valles, nuestras sierras. ¿De qué más hablamos hoy? De incendios. ¿Qué otro dato tenemos? Sí, Alejandro, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo tenemos que defender nuestra flora? Y tener mucho cuidado, porque la tierra, Alejandro, demora después de un incendio entre 10 y 50 años para recuperarse. Y después hay mucha flora que no aparece más, que desaparece. Entonces tenemos que cuidarla. También decirles que todos somos responsables de esto. Un detalle importante que por ahí lo leemos y no entendemos el porqué. Habrás leído, habrás escuchado que sugieren no pararse con el auto en marcha cerca de la ruta. Yo me preguntaba el porqué. El calor que emite el caño de escape es un elemento fundamental que puede generar incendios, así que es un dato que vamos a manejar también. Sí, Alejandro. Bueno, ya lo vamos a decir en el próximo bloque. Así es, seguimos con más Show Animal. Recorremos nuestras sierras y seleccionamos las mejores hierbas para brindarte todo su sabor. Yerba Núñez, compuesta por yerbas naturales de las sierras de Córdoba. Cuando quieras alimentar a tu perro dándole algo que le encante, elegí Doggy, recetas caseras. Doggy los hace crecer felices. Si buscas Sabrosito Evolution Biomax, encontralos con el mejor precio en Distribuidora España, Bulnes 2250. En Villa Corina, Veterinaria Ocampo, Rancagua 2804. Acuario Córdoba Reef, acuarios marinos y de agua dulce, peces, corales, invertebrados, peceras y equipamientos. Las mejores marcas en alimentos. Monseñor Pablo Cabrera, 2890, Córdoba Reef Acuario, todo para su acuario marino.
A la salud de tu mascota le damos mucho valor, por eso te ofrecemos un alimento que les hace bien. Valor, alimento balanceado para perros y gatos. Frutas y verduras con excelente calidad y toda la suerte les propone Quiniela Verdulería Lobby en 3 de junio esquina Vilcapugio, Barrio Belgrano. Aquí estamos en el Polo Ambiental Rubén Américo Martí, disfrutando de cada pedacito de nuestra Córdoba, que por donde la mires está bellísima. Y algo muy importante, poder disfrutar del sabor de Córdoba también con la yerba Núñez, que nos acompaña en cada viaje, en cada programa que grabamos, igual que cuando tu familia va recorriendo la provincia y el país, yerba Núñez acompañando. Queremos seguir aprendiendo de las consecuencias de los incendios, no solo en la provincia, sino en todo lugar del mundo. ¿Cuál es otra de esas consecuencias, Oscar? Sí, Alejandro. Bueno, contarles y decirles que otra de las grandes consecuencias que producen los incendios es la gran cantidad de cenizas que se acumulan, que cuando llegan las lluvias son arrastradas hacia nuestros ríos, perjudicando nuestra fauna. Otro cuidado que tenemos que tener. Toda prevención siempre es importante y siempre llega a tiempo, ¿eh? A tener mucha atención, como siempre decimos, no dejar vidrios, no dejar colillas, no iniciar ningún tipo de fuego. ¿Cómo sigue este show? De esta manera. Presenta el siguiente momento Evolución, alimento super premium para perros. Comercializa en Córdoba, distribuidora España. Continuamos compartiendo Show Animal. Llega ese momento donde tu pregunta tendrá la respuesta del especialista en conducta canina, Aldo Sechi. Y una de las primeras preguntas que se genera, que se dispara cuando tocamos estos temas, es ¿a qué edad se puede ya empezar a buscar manejar un poco mejor la conducta del perro? ¿Es de grande, es de chico? ¿Siempre hay tiempo? Bueno, todo eso lo responde Aldo. Bienvenido, Aldo. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar una vez más aquí. Preguntón. Me encantó esa pregunta porque es algo que no sé si lo hemos tocado alguna vez en todos los programas que venimos haciendo. Lo respondemos y me encanta. Siempre hay un dicho y dice, perro viejo no aprende trucos nuevos. Entonces se decía que el perro había que entrenarlo cuando tenía un año o dos años. Porque antes era muy inmaduro y después de dos años ya no podía aprender porque se resistía al aprendizaje. Pero eso era porque los métodos de entrenamiento viejos eran muy duros, muy aversivos. Entonces, si el perro se lo agarraba muy chico, se tornó un maltrato. Y si lo agarraba muy viejo, el perro se retobaba, se rebelaba ante este tipo de entrenamiento duro. Entonces, no se podía. Hoy ha cambiado muchísimo y nosotros hablamos de tres cosas, que son vínculo, generar vínculo, canales de comunicación, acción. Vos podés generar vínculo con un perro cualquier edad. Y de hecho, trabajamos con perros hasta 10 años. En los Estados Unidos, yo doy curso, vienen perros de 2 meses, 3 meses. Ya cuando tiene el certificado de vacuna, que ya puede salir a la calle, ya tiene el apto, que generalmente a los 3 meses ya los perritos vienen y se enrolan en las clases que nosotros tenemos. Y tenemos perros de 10 años que también vienen y aprenden. Una vez que generamos vínculo, que son los cuatro pilares, sociabilizar, estimular, subordinar, educar, ya abrimos los canales de comunicación, que son positivo o negativo, a través de los premios, a través de alguna corrección, y después la acción. Aplicamos esos canales de comunicación para enseñar. O sea que lo podemos hacer, generalmente podemos empezar a educar un perro los 3 meses. Pero todavía, y ahí te cuento, un perro se lo puede empezar a entrenar antes de que nazca. ¿Cómo hacemos para entrenar un perro antes de que nazca? ¿Por qué? Porque le elegimos la mamá con ciertas habilidades para lo que queremos, como policías, como bomberos, y tenemos perros de trabajo y tenemos perros de deportes. Yo necesito un perro con ciertas habilidades especiales que generalmente ya me las va a dar la madre, que la voy a cruzar con el padre, porque ustedes saben que nosotros podemos hacer una cría selectiva, y eso me va a dar unos cachorros que van a heredar esos genes con esa predisposición que yo necesito. Entonces ya antes de nacer ya podemos tener eso. O sea, tenemos al tercer día de vida y ya podemos empezar a hacer ciertos sistemas de estimulación. Hasta entre el tercer día de vida y hasta los 15 días, 16 días de vida, le podemos hacer ciertos trabajos de estimulación para que el perro sea mucho más estimulable cuando sea grande y tenga mejor conexión, mejor energía con el medio ambiente. A los 20, 21 días ya el perro camina solo, ya empieza a caminar solo. Bueno, ahí en su cabecita se abre una ventanita que sobre todo hace a la sociabilización, que le decimos la impronta. Ahí el perro aprende de convivir con los humanos. Si un perro llega a los 50 días sin haber visto un humano, va a ser arisco y no se lo va a poder entrenar. Hay un proceso de estimulación que también es cerebral, que termina más o menos los 6 meses, que es cuando el sistema nervioso del perro termina de madurar. Y después viene la maduración, que es más o menos los 9 meses. Después viene la maduración, que le decimos la maduración social, que es más o menos los 18 meses, entre los 18 meses y los 2 años. Todas esas maduraciones afectan positivamente si las hacemos bien, negativamente si las hacemos mal. O sea, a
qué edad empiezo a entrenar a mi perro? Antes de que nazca, en los primeros días, a los 21 días, a los 5 meses, a los 10 meses, a los 2 años, todo el tiempo tenemos una etapa. Excelente, lo bueno es que sabemos que en cualquier etapa de la vida del perro podrá aprender. Sí, o sea, se puede aprender. Lo que pasa es que si un perro no tiene impronta, porque nunca vio una figura humana hasta los 4 o 5 meses, que esto pasa cuando un perro nace un perrito de eso, en situación de calle, nace en una encantarilla y al último ya la madre lo desteta y lo abandona la madre, ese perro se complica. Pero siempre se puede hacer algo. Tenemos muchas herramientas para mejorar y lograr que el perro llegue a hacer algo. Excelente, Aldo. Te esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por estar ahí, los veo la semana que viene. Recuerden, sean respetuosos con sus perros, bye bye, nos vemos. En Show Animal siempre es tiempo de aprender, así que quédate, continuamos con más. Y vamos llegando al final de otro Show Animal, pero no queremos dejar de invitarte a participar y a llevarte todos estos regalos y algunos más. Oscar, ¿qué le contamos? Sí, Alejandro, ¿qué les vamos a contar? Que jueguen y se diviertan con nosotros, Alejandro. Es lo más importante. ¿Qué regalos tenemos para ellos? La bolsa de alimento Petting, cachorro en este caso, tiene el 30% de proteínas, un alimento muy bueno. Bueno, contarle que también tenemos la cuchita, la litera para el gatito, el comedero para el gatito, por supuesto, la ratita para que juguemos y los divertamos con el gatito, Alejandro. Algo para que juguemos con ellos. Mirá la hamburguesa, Alejandro. Sentí el ruidito. Bueno, ¿qué más le vamos a contar? El cepillito para nuestros perritos y gatitos, el comedero dosificador cuando tenemos perritos que son muy glotones, el huesito también. ¿Y qué más tenemos acá? Las bolsitas cuando salimos a nuestras sierras, Alejandro, salimos. Entre todos podemos mantener esta Córdoba maravillosa. Sí, señor, los esperamos para que se lleven todos estos regalos cuando quieran. Hora y día que puedan, entran en Facebook, Show Espacio Animal, Foto de Mascota y a llevarse cada uno de los premios. Oscar, volvemos la próxima semana. Chau, amigos, y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por haber compartido otro Show Animal junto a nosotros. Los espera el mismo día, horario y canal para decirles bienvenidos a otro Show Animal. Hasta el que viene, gracias.